Universidad Mayor de San Simón in Cochabamba. He's won awards for his teaching and research, as well as for being the first radio broadcaster in the Quechua language. He has worn many hats and served at many prestigious institutions, and it's no exaggeration to say that Luis has dedicated his life to research on and the teaching of Quechua. He's a prolific writer with a list of publications as long as your arm, and quite a number of his books appear in the collection we are inaugurating here today. I'll now ask Luis to tell us in his own words how this collection supports the teaching of Quechua at OSU. Luis Moratón. Ama Yuya, ama Gelia, ama Su. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. Es el saludo cordial que tiene la cultura andina. Y si alguien levanta un solo grano de maíz o algo, adiós. Por eso no se cerraban las puertas, todos eran libres. Es un idioma que, bueno, no tenemos tiempo para hablar mucho, solo tenemos muy corto periodo, ¿no? Y ese corto periodo lo vamos a aprovechar al máximo, ¿no? El quechua es uno de los idiomas más fáciles del mundo. ¿Por qué? Porque tiene un sentido de paz, armonía, ¿no? Y de gran placer de compartir con la gente. No hay discriminación, no hay artículos, no hay por qué decir a la mesa, si ustedes ven dónde está el sexo. Solo se dice mesa. Pai. ¿Qué es pai? ¿Es apple pie? No. Es muy parecido al inglés el quechua, ¿no? Pai quiere decir ella, él. ¿Cómo vas a distinguir? Por la ropa, por el nombre, etc. El quechua tiene mucha relación con el inglés en la fonética. What time is it? Es quechua. You es quechua. ¿Qué quieres you? What time is it? Amar al gato. You. ¿No? Michigan. Un gato con pistola. Hay un montón de cosas, pero no voy a perder el tiempo con esto. ¿No? Realmente, yo estoy muy emocionado. Debo mucho a esta universidad. Esto se llama revolución cultural. El profesor Morgan, la profesora Michelle, prácticamente son heroínas de este trabajo. ¿Qué país, qué universidad ha dado esta oportunidad justamente de devolver su prestigio de este idioma del amor? La relación es muy profunda, solo esta. Y este es un heroísmo muy grande. El quechua es uno de los idiomas más profundos del alma, porque todos tenían todo. Nadie era rico, nadie era pobre, y no hay por qué pelear. Por eso se vive en armonía, en paz, etc. Yo he escrito mucho para, no solo libros, sino también poesías. En otra oportunidad voy a leerles las poesías, pero las poesías no están escritas para los literatos, están escritas para el pueblo que amo. Yo soy campesino, me llamo Luis Morato Peña. Mi nombre no es campesino. ¿Por qué? Porque los españoles obligaron a cambiar los nombres y apellidos y todo, ¿no? Alguien me dijo, ¿y en verdad? No alguien, Enrique Mayer, un profesor de antropología de la Universidad de Cornell, de donde soy jubilado prácticamente, me dijo, tú eres profesor, ¿verdad? No, según... Era mi alumno a la vez, según tú, no sé qué seré, ¿no? Ok. Tú eres indio. ¿Yo? ¿Indio yo? Es que la gente cuando vive su vida, siente esa pasión. La palabra indio es bestia, animal de carga, que solo trabaja en las minas. No más, no sirve para nada. Así determinaron los primeros invasores. Y esa paloma canta. Llora porque ha perdido sus pichoncitos, ¿no? Y se siente bien. Entonces, todos los años en Sacsayhuamán se realiza una fiesta gigante.
El 24 de junio se realiza la fiesta, la gran fiesta del Interrail. Es una fiesta gigante. A todos nos encantaría ver. Yo he visto muchísimas veces porque he vivido 14 años en Perú. Entonces es como si fuera mi casa, ¿no? Prácticamente. Es una cosa. Pues vamos a ir con y va a cantar, tenemos solo el primer verso y el verso del borracho, no tenemos más. Okay.